Gaur, lehenik balorazio labur bat egin nahi nuke, gaur egungo egoeraz, eta ondoren proposamen zehatza egin nahi nuke, Basagoiti, López eta Urkullu jaunei zuzendua. Az gaitezen lehenago hausnarketarekin. Laster izango da urtebetea etak erabaki zuela aldi bakarreko erabakia izan zen bere jarduera amaitzeko. Behin betikoa eta baldintzarik gabekoa. Erabaki potoloa da. Eta gainera mugarria da herri honen historian. Tres días antes se diseñó una nueva estrategia en el Palacio de Ayete que recogía el espíritu establecido en el Acuerdo de Guernica para acabar con la violencia en el País Vasco y dar comienzo a una etapa de paz. Desde Euskal Herria Bildu entendemos que Ayete abrió hace casi un año un escenario de diálogo y de acuerdo y que planteaba una hoja de ruta que debemos de completar los agentes sociales, políticos y económicos de este país. Entendemos que la clase política debe de abandonar una política cortoplacista de bloqueo y que debe encarar con todo su potencial un nuevo tiempo que se ha abierto en este país. Ayete es un punto de encuentro, de diálogo y de acuerdo, que va más allá de las coyunturas electorales y partidistas y que debe de estar sustentada en un suelo democrático donde todos, absolutamente todos, los proyectos puedan ser realizados. Creemos que la solución no debe dividirnos y estamos convencidos de que si llegamos a acuerdos, la ganancia neta será para el conjunto de la sociedad vasca. De los 5 puntos de Ayete se han cumplido 3 y faltan 2, y no son puntos baladíes. Falta la conversación entre ETA y los gobiernos vasco y francés, y falta el diálogo entre las fuerzas políticas, sociales, económicas, teniendo en cuenta también una posible eventual consulta a la ciudadanía. ¿Y cuál es la situación? La situación en este momento es que el Gobierno central, en lugar de avanzar, va para atrás. Si acudimos a la hemeroteca, podemos ver que hubo un tiempo en que un presidente del Partido Popular defendía en el Parlamento español la negociación con ETA y defendía la flexibilidad de las medidas penitenciarias. Hoy en día, la actitud que ha mostrado en el caso de Josu Uribe Etxebarria es absolutamente intransigente y todavía estamos por ver la excarcelación de los 13 presos que tienen enfermedades graves y otras medidas importantes que se contemplan en la ley, como el acercamiento de los presos a sus lugares de origen, entre otras cosas. Begiratzen badiogu Euskal Herriari, egoera ez da askoz ere hobea. Ematen du alderdiak tematuta daudela iraganean bizitzen. Arduratsua da edo arduratzekoa da ze nolako jarrera daukaten alderdiek eta oraingoz ez dugu entzun proposamen bakarrik bide eraikitzaile batean. Ez dut ikusten neurri positiborik alderdiek orain arte planteatu dituzten diskurtsoetan. Gaitzespen antzuak eskatzen dira, baina ez dira egiten proposamen zehatzak. Nire galdera da, zer egiteko prest gaude bortizkeriari amaiera emateko? Zer egin behar dugu
indarkeria behin betiko desagerdadin herri honetatik. Eta hori guztia galdetzen diot nire buruari, eta hori ere galdetu nahi diet nire lehiakidei. Bat nator beraiekin punto batean, exigenteak izan behar dugu. Es verdad, estoy de acuerdo cuando se dice que debemos ser exigentes con la violencia, pero exigentes en primera persona. Nos tenemos que comprometer primero a aquellas personas que nos postulamos para dirigir esta comunidad. Exigentes con nosotros mismos para dar soluciones reales a los problemas planteados. Y después hacer una invitación al resto de los agentes políticos, económicos y sociales para que también se comprometan ellos en la búsqueda de soluciones. Porque nos lo pide la ciudadanía y porque se lo debemos. Kanpaina hasi aurretik oso argi utzi nahi dut, ez naizela sartuko ikamika horietan. Ez naizela ibiliko erantzuten interpelazio antzuak. Dinamika zoro horrek ez gaituelako inora eramaten. Arazoari erantzun ordez, giroa nahazteko baino ez dute balio. Gure zeregina, politikarion zeregina da, arduratsu jokatzea. Diskurtso eraikitzaileak eratu behar ditugu. Elkarguneak erraztu behar ditugu. Arazo potoloei erantzuna eman behar diegu. Eta gure artean egon daitezken ezberdintasunak, eta badaude noski, ba, hoien gainetik erantzun behar diegu arazoei. Proposamen positiboak eskaini behar dizkiogu herriari. Horixe da politikarioi eskatu egiten zaiguna. Soluzioaren parte izatea eta ez arazoaren partea. Y esta es la propuesta concreta que quiero dirigir a los señores Basagoiti, López y Urkullu. Les propongo que comencemos a caminar en el camino iniciado en Aiete. Veamos cuáles son las responsabilidades de cada uno y veamos qué se nos pide a los políticos. Esforcémonos por sumar más agentes sociales, sindicales y políticos y busquemos soluciones, busquemos alternativas. El objetivo tiene que ser la normalidad política. Y con este objetivo, con el objetivo de la paz, debemos comprometernos. Yo hoy aquí me comprometo con el objetivo de la paz. Ez noa hauteskunde hauetara inoren aurka. Ez noa aritmetika kentzaileak egitera. Batuketak egitera noa. Helburua ez da boterea lortzea, helburua da bakea ekartzea herri honetara. Aprobetxatu dezagun hauteskunde prozesua proposamenak plazaratzeko. Normalizazioaren prozesuan nork zerk duen esateko adierazteko. Nork bere talaiatik, nork bere ikuspuntutik, baina beti helburu horri zuzenduta. Y por eso, hoy, aquí, quiero invitar a los señores que Basagoiti, López y Urkullu a iniciar conversaciones con tres objetivos concretos. Comenzar a hablar sin límites y sin condiciones previas. Afrontar el conflicto y buscar soluciones conjuntas. Actuar con responsabilidad para intentar la consecución de un acuerdo. Nik nire compromiso adierazten dut eta beraiek ere comprometitzeko eskaintza, eskaera, gonbitea egiten dut gaur hemen.